noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Muy buenas noches, ya les presentamos las principales informaciones a modo de titulares. Recibe Raúl a dirigente del Partido Comunista de Vietnam. Concluye encuentro de Petrocaribe con acuerdos para impulsar zona económica. Rechazan países del ALBA posible agresión a Siria. Otorgan a Tokio sede de los Juegos Olímpicos de 2020. El general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recibió en horas de la tarde de este sábado al compañero Lee Hon-an, miembro del Buró Político y secretario permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam, quien realizó una visita oficial y amistosa a nuestro país. Raúl y Lee Hon-an intercambiaron sobre el excelente estado de las relaciones que unen a ambos partidos, gobiernos y pueblos. Asimismo, ratificaron la voluntad mutua de continuar profundizándolas. Participaron el compañero Bu Chi-kong, embajador en Cuba, y el resto de la delegación vietnamita que nos visita. Por la parte cubana estuvieron presentes Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente del Consejo de Estado, y José Ramón Balaguer Cabrera, miembro del secretariado. La primera conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias convocó a sus afiliados a tener una mayor participación y conocimiento de los planes económicos y a combatir cualquier manifestación de ilegalidad. A las sesiones constitutivas asistieron el miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, el presidente de la Comisión Organizadora del 20º Congreso de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, así como otros dirigentes del partido, del Ministerio de Industrias y del Movimiento Obrero. Este es el secretariado del nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias. En la sesión constitutiva fue elegido como su secretario general Arturo Rodríguez Fon. El principal reto que tenemos nosotros hoy es movilizar los trabajadores en función de los compromisos productivos que tiene este nuevo ministerio que se ha creado, y por lo tanto en esa misma medida que se cumplan los compromisos productivos y de servicios, existirá la posibilidad de realmente incrementar los ingresos de los trabajadores y que se puedan mejorar las condiciones de trabajo y de vida. El nuevo Sindicato Nacional agrupa a la clase obrera de los sectores metalúrgico, industria ligera y la rama química. Además, pertenecen a este sindicato los trabajadores no estatales cuya gestión es afín a las industrias. En las sesiones tuvo lugar un profundo debate sobre las vías de enfrentamiento a toda manifestación de ilegalidad, la participación de los trabajadores en la gestión económica de cada empresa y la participación obrera en la discusión de los planes anuales generó la reflexión y el análisis. Está planteado en la directiva el año que viene, flexibilización del objeto social. Una vez cumplido el encargo estatal, el resto de las producciones que pudieran quedar como resultado de la eficiencia se pueden vender, y una de las fuentes de ese ingreso es el mejoramiento del salario de los trabajadores. Pero hay que cumplir el plan primero. Con suficiente tiempo estamos trabajando en la proyección de un plan. Disponemos casi de un año para proyectar el plan del próximo año. Hay tiempo para prever. Hay tiempo para conciliar. Y hay tiempo para integrar el plan. Y hay tiempo para contratar. Y entonces lo que se dispone es que lo usemos con eficiencia. El nuevo Sindicato Nacional, vinculado al desarrollo industrial del país, hace suyo el pensamiento del inolvidable guerrillero heroico Ernesto Che Guevara cuando expresó: una de las más nobles formas de servir a la patria es consagrarse al trabajo. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La 11ª reunión ministerial de Petrocaribe concluyó en Haití con la adopción de acuerdos que han de impulsar el funcionamiento de una zona económica para los países firmantes de este mecanismo de integración, el cual proyecta relaciones más justas, equitativas y solidarias entre nuestras naciones.
Un espacio geopolítico innovador para combatir el hambre y la pobreza. Así calificó el presidente de Haití, Michel Martelly, a la zona económica Petrocaribe en el marco de la 11ª reunión ministerial de este mecanismo de integración regional que apuesta por la implementación definitiva de una estrategia solidaria y favorable para las naciones de la cuenca caribeña. Para Haití, la integración de las naciones de América Latina y el Caribe constituye regla de oro. Y esta zona económica subregional está llamada a articular aparatos productivos y cadenas de abastecimiento, beneficiosas para nuestros pueblos y no para los intereses económicos de los centros mundiales de poder. Por su parte, el ministro venezolano de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, señaló que Petrocaribe ha beneficiado a más de 83 millones de personas y responde a la unidad latinoamericana tal como soñaron Chávez y Fidel, sin colonialismos ni imposiciones. En el cónclave se destacó la implementación de programas sociales en varios países a partir del acuerdo de Petrocaribe. Existen posibilidades de compensación de la factura petrolera a través de bienes y nuevos buques se incorporarán al intercambio de tales mercancías en el área. La ampliación del proyecto de cooperación aeronáutica de la Organización de Estados del Caribe Oriental y la convicción de que existen potencialidades para incrementar el uso de las fuentes de energías renovables centraron la agenda final. Los acuerdos de este 11º Consejo Ministerial de Petrocaribe suponen un nuevo esfuerzo para consolidar la cooperación regional desde esta zona económica que no se circunscribe al marco energético, sino que genera otras oportunidades para el desarrollo de nuestros pueblos y sobre todo de los más vulnerables. Desde Haití reportamos Carlos Rafael Rojas, Alfonso Ojeda y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA TSP condenó este sábado la intervención militar en Siria y llamó a la comunidad internacional a evitar acciones militares. Los cancilleres integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, a la que pertenece Cuba, exhortaron a los movimientos sociales del mundo a movilizarse para protestar contra la amenaza terrorista de Estados Unidos. Denunciar que los propósitos de intervención del gobierno de los Estados Unidos en Siria a través de una inminente acción militar responden al mismo patrón de falsificación y manipulaciones políticas y mediáticas utilizado anteriormente contra Libia, Irak y Egipto, entre otras naciones, y que solo persigue controlar la riqueza petrolera de la región, asegurarse su seguridad energética y expansión de los mercados occidentales. Exigir al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica respetar las normas y principios del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Por tanto, abstenerse de cualquier agresión militar o amenaza del uso de la fuerza contra el pueblo y el gobierno de la hermana República Árabe Siria. Comprometernos a enviar aviones con ayuda humanitaria para garantizar la vida en los campamentos de refugiados sirios establecidos en el Líbano, como un testimonio de solidaridad y amor de nuestros pueblos con la población siria y muy particularmente con sus mujeres, niños y ancianos, quienes son las principales víctimas de la agresión imperialista. Luego de darse a conocer la declaración conjunta, varios de los cancilleres participantes usaron de la palabra. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, señaló: hay que parar a Estados Unidos. El pueblo norteamericano tiene derecho a saber la verdad de lo que ocurre y a ser consultado sobre esa base. Igual los pueblos europeos que siempre se opusieron a la guerra. ¿Quiénes son los violadores del derecho internacional humanitario en este mundo? ¿Quiénes proveyeron y alentaron el uso del arma química hace pocas décadas? Los que llaman a la guerra ahora. ¿Quiénes masacraron con el arma nuclear a Hiroshima y Nagasaki? Los mismos. ¿Quiénes quemaron niños con napalm en Vietnam? ¿Quiénes bombardearon la televisión en Belgrado? ¿Quiénes usaron municiones con uranio empobrecido y dañaron a sus propios jóvenes? ¿Quiénes mintieron sobre el golpe de Estado en Venezuela? ¿Quiénes llaman daños colaterales a los niños, ancianos y mujeres que asesinan drones? ¿Quiénes mintieron deliberadamente sobre las armas de exterminio en masa en Irak? ¿Quiénes torturan en Guantánamo? Como se dijo,
Todos condenamos rotundamente el uso de armas químicas y otras armas de exterminio en masa, cualquiera que las use y donde quiera que eso ocurra. Y Cuba está comprometida con la convención que las prohíbe. Pero nadie ha visto evidencia de quién las usó. Estamos contra las armas químicas y estamos contra la guerra. Estamos contra las armas químicas y estamos contra una agresión de Estados Unidos a Siria. Llamamos a la movilización mundial, a la Asamblea General de Naciones Unidas, a la comunidad internacional, al pueblo de los Estados Unidos, en defensa de la paz, de la verdad, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, en defensa del derecho del pueblo sirio al ejercicio de la autodeterminación sin intervención extranjera, a la independencia e integridad territorial de Siria. La reunión tuvo lugar esta tarde en Caracas con la asistencia de los cancilleres de los 8 países miembros. Daisy Gómez, Redacción Internacional. Buenas noches. La ciudad japonesa de Tokio será la organizadora de los Juegos Olímpicos de 2020 al derrotar en la final a Estambul por 60 votos a 36. En el primer escrutinio, la capital nipona ya resultó la más aceptada, mientras que la ciudad turca y Madrid recibieron el mismo número de votos, 26, por lo que fue necesario un desempate en el que se impuso la primera por 49-45. Será la segunda vez que Tokio organice unos Juegos Olímpicos, pues fue sede de la edición de 1964. Y Cuba registró una actuación perfecta este sábado en semifinales y presentará a 6 púgiles en la final del torneo boxístico Cinturón de Oro que concluye mañana en la ciudad rumana de Constanza. El mini mosca Giovanni Beitia venció al rumano Enver Amis, en tanto el mosca Gerardo Cervantes hizo su debut en el torneo con triunfo ante el veterano búlgaro Alexander Alexandrov. Por su parte, el monarca mundial de Bakú 2011, Lázaro Álvarez, derrotó a Mike Sioka de Rumanía. Julio César Lacruz, monarca del orbe en 2011, superó al búlgaro Pantaleyev. Erislandi Sabón venció a Kirill Ermakov de Rusia. Y finalmente, en los supercompletos, José Ángel Larduet aventajó a Alexei Sabatín de Moldavia. Cuba y Rumanía, con 6 púgiles cada una, serán los países más representados en la final. Moldavia clasificó a 5 hombres, Hungría, Bulgaria y Egipto a 1 per cápita. Y el cubano Lenny Guerrero, número 78 del ranking mundial, accedió a la gran final del torneo internacional de bádminton de Guatemala, categoría series, tras doblegar hoy por 2-0 al anfitrión Heimar Humbler. Según el reporte de la periodista Arelia Baitra, el antillano avanzó a la discusión del primer escaño que disputará mañana ante otro exponente local, Rodolfo Ramírez, ocupante del puesto 176. Y Cuba superó este sábado por 8-6 a Venezuela en el último partido de semifinales del Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil con sede en Taipei de China. De este modo, los de la mayor de las Antillas se medirán con los locales por la medalla de bronce, en tanto Estados Unidos y Japón irán por el título y Venezuela disputará el quinto puesto ante Sudcorea. Así cerramos el segmento deportivo. Manténgase junto a nosotros en la emisión estelar sabatina. Buenas noches. Formar profesionales calificados y comprometidos con el desarrollo del país es reto fundamental para la educación superior en el periodo lectivo recién iniciado. Tal prioridad requiere además jerarquizar la formación de valores en los estudiantes universitarios, según confirmó el ministro de Educación Superior, doctor Rodolfo Alarcón Ortiz, en entrevista concedida a este noticiero. ¿Qué hacen posible? Según explicó el ministro, las dos primeras prioridades se concentran en la formación de ese profesional y de un claustro revolucionario y de excelencia. Informó que se trabajará en la jerarquización de los cuadros de dirección, fundamentalmente en el departamento y el colectivo de año. Es decir, respetar en la base el trabajo que allí se hace, organizarlo mejor, darle facultades para que puedan tomar decisiones y que no tengan que consultarlo todo, y que tengan entonces el compromiso de llevar adelante un proyecto educativo que vaya transformando la conciencia de estudiantes y profesores a favor de un mayor entendimiento de lo que acontece. Se trata de que educación e instrucción marchen de conjunto, y que de conjunto nuestro profesional sea competente y a la vez sea un defensor con argumentos de la revolución, del socialismo, de la patria.
Se refirió además al compromiso con el desarrollo del país, en donde juegan un papel importante las investigaciones que se hacen en las propias universidades y los centros de investigación pertenecientes al ministerio. Los materiales están programados, mejorías en determinadas edificaciones, en algunas residencias, pero si cada año vamos avanzando y recuperando, llegaremos al final en 4, 5 años, 6 años a recuperar la base existente, toda la infraestructura existente, le hace computadoras, le hace equipamiento de laboratorio, le hace edificaciones. Claridad en las misiones y retos y un claustro que adquiere por año mayor experiencia caracterizan hoy a la comunidad universitaria llamada a lograr un buen curso académico. Yo siempre me gusta que no falte el reconocimiento a la labor que realizan profesores, trabajadores, estudiantes, que hacen posible que nuestra educación superior sea hoy día reconocida en el mundo entero, una educación superior de calidad que aspira a ser todavía de mayor calidad, de mayor pertinencia en los próximos años. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La contribución del método de enseñanza cubano Yo Si Puedo en Angora es uno de los numerosos éxitos de ese programa, válido de resaltar a propósito del Día Internacional de la Alfabetización que se desarrollará este domingo. El secretario de Estado de la Enseñanza Superior en la Nación Africana, Antonio Miguel André, destacó que la experiencia caribeña se aplica en varias provincias angolanas, según el reporte de Prensa Latina. A su vez, el ministro de Educación, Pinda Simao, reconoció que a pesar de los preocupantes índices de iletrados en Angola, sobre todo en las zonas rurales, la alfabetización es un poderoso instrumento para erradicar paulatinamente la pobreza. Argumentó que las personas tienen más acceso al conocimiento y mejores oportunidades de vivir dignamente. En ocasión de las actividades por el Día Internacional de la Alfabetización, en el país africano tienen lugar encuentros sobre educación y se promueve el interés por la lectura. Buenas noches. Continúa la inestabilidad vespertina influyendo sobre todo nuestro país, con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas a lo largo de todo nuestro territorio. Y esto se debe al alto contenido de humedad, mucho calor y condiciones favorables en la atmósfera superior que posibilitan los procesos de lluvia en horas de la tarde y hasta primeras horas de la noche. Por lo tanto, se pronostica para mañana alta probabilidad de lluvias en gran parte de nuestro país. Estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la parte occidental y nublado en la Isla de la Juventud con algunas lluvias. Temperaturas mínimas en la madrugada de 22 y hasta 25 grados Celsius. Por la tarde estará nublado con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 31 y hasta 33 grados Celsius. En las provincias de la región central también un amanecer con sol y algunas nubes. Temperaturas mínimas de 22 y hasta 24 grados. Por la tarde estará nublado con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 32 y hasta 33 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 22 y hasta 25 grados en Santiago de Cuba. Por la tarde estará nublado con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas y temperaturas máximas muy elevadas con valores de 32 y hasta 35 grados Celsius en la porción sur oriental. Para los próximos 3 días se mantiene alta probabilidad de lluvias en horas de la tarde, como es típico en esta época del año, que se incentivará aún más en el occidente a partir del miércoles debido a la presencia de una vaguada superior. Las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación. En resumen, se pronostica para mañana chubascos con tormentas eléctricas en todo nuestro país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Después de más de 120 horas de negociaciones entre el gobierno y los representantes campesinos, se acordó el levantamiento del paro agrario en 4 departamentos de Colombia. Las protestas se mantienen aún en varias zonas del sur y el norte de ese país. Los campesinos colombianos iniciaron el cierre de carreteras el pasado 19 de agosto en demanda de ayudas económicas gubernamentales. Según líderes de los labriegos de Boyacá, el acuerdo se dio por desgaste, porque no llegaron a satisfacerse todas las peticiones que ellos presentaron. Aunque se logró cierta protección de los productos en la comunidad andina y Mercosur, el gobierno dijo que no puede renegociar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Esa crisis ministerial deja dicho de que hay una incapacidad
en las instituciones del Estado, en sus ministerios, para resolver la crisis social que viven los colombianos. Las protestas campesinas afectaron la imagen política del presidente Juan Manuel Santos. Una encuesta de la firma Gallup, realizada la pasada semana, reveló que el 72% de los consultados criticó al mandatario, lo que significa el peor nivel de aceptación de un gobernante colombiano en casi 20 años. Daisy Gómez, Redacción Internacional. Venezuela es el primer país de América Latina en contar con un cable tren. El presidente Nicolás Maduro inauguró recientemente las primeras estaciones del sofisticado equipo. Uno de los más modernos sistemas de transporte del mundo llega a los cerros de Petare, en el estado venezolano de Miranda. Es el cable tren bolivariano, que ya brinda servicios en 3 estaciones elevadas, mientras se construyen otras 2. Hoy en día estamos transportando aproximadamente 15.000 personas al día. Estimamos que cuando inicien pues las actividades escolares y se reintegren a sus actividades laborales el resto de las personas, probablemente dupliquemos esa cantidad de personas diariamente. Este sistema de transporte tiene 4 trenes de 27 metros de largo con capacidad para unos 230 pasajeros. Desde esta sala de control se monitorean todas las operaciones de los vagones, por lo que no se utilizan conductores. La gente está acostumbrada a que en el metro ve a un operador siempre operando lo que es el tren. Aquí es bastante diferente, el sistema es totalmente automatizado. Aquí lo que se hace es observar que el sistema marche bien y verificar que esté en condiciones para operar perfectamente. El cable tren tiene vías férreas elevadas en doble dirección que usan la técnica de propulsión por cable y desarrolla una velocidad media de 46 kilómetros por hora. Con este moderno sistema de transporte, los habitantes de la parroquia Petare, en el estado de Miranda, recorren en solo 3 minutos los 900 metros que los separan de la estación del metro más cercana. Antes utilizaban unos 40 minutos por carretera. A veces hasta más, porque dependía, si tú conseguías cola, tenías que demorarte más. Y si no, bajarte de la camioneta e irte caminando. Las colas, esto era... Se aglomeraban mucho los pasajeros, las colas. En cambio, esto es súper rápido, súper accesible. En septiembre del 2012, el comandante Hugo Chávez presenció las primeras pruebas operativas y técnicas del cabletren bolivariano de Petare. Una obra del gobierno nacional que tendrá un costo de 740 millones de dólares para el confort y disfrute del pueblo. Desde Venezuela, Amado López, José Pérez y Alian Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más de 4 millones de cubanos se han graduado de los cursos ofrecidos por los Joven Club de Computación y Electrónica gracias al programa que cumplirá este domingo 26 años. En el acto realizado en el Palacio Central de Computación en La Habana se exhortó a incrementar la cantidad y calidad de los servicios, así como también a velar por el cuidado de las instalaciones, que hoy suman 600 en todos los municipios del país, según la Agencia Cubana de Noticias. Como parte de la celebración, también se presentaron nuevos productos que promueven estos centros, entre los que se destacan una versión de EcuRed para celulares y la red Cubaba, alternativa para los usuarios sin acceso a Internet. Desde la fundación de los Joven Club de Computación y Electrónica, por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro, esta red de centros tiene como objetivo fundamental contribuir a la socialización de las nuevas tecnologías y la informatización de la sociedad. Buenas noches, bienvenidos a la Información Cultural. Grandes Maestros se denomina la muestra itinerante de reconocidos artistas de la pintura cubana que se ha expuesto en varias provincias. Desde Las Tunas nos reportan. Obras de grandes maestros de las artes plásticas cubanas recorren el país a través de una muestra itinerante. Ahora se encuentra en Las Tunas esta exposición de lujo y el público puede apreciar piezas tan emblemáticas de nuestra pintura como Gitana Tropical de Víctor Manuel o Interior con Columnas de Amelia Peláez. En total son 25 las reproducciones que se exhiben en el Centro Provincial de Artes Plásticas de este territorio. Allí permanecerán hasta el próximo 20 de septiembre, fecha en que se trasladará la muestra a Camagüey. Así, verdaderas joyas pictóricas cuyos autores alcanzaron su esplendor en el siglo XIX o en el XX deleitan a los espectadores cubanos. Una oportunidad para regocijar la vista y el espíritu.
Desde Las Tunas, Anibis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el próximo martes 10 de septiembre se inaugurará en la Casa del Alba Cultural de La Habana la exposición Trajes del Pueblo Maya de Guatemala. La apertura de la muestra será precedida por una conferencia que versará acerca de cómo se confecciona el tejido de los atuendos mayas y sus principios fundamentales. Por ahora le propongo una reseña que nos acerca a la filosofía del vestir de esa cultura. Llamativos por su colorido, los tejidos del pueblo maya han existido por siglos. La creación que se manifiesta en cada uno de sus huipiles, blusas, cortes, son el reflejo de la visión que ese pueblo americano ha tenido y tiene del mundo. Para los mayas, cada color y diseño no es más que la manifestación del intercambio entre la naturaleza y los hombres y mujeres que la habitamos. Es una filosofía que muestra no solo el engalanar el cuerpo, sino también el espíritu para así alimentar la energía del ser. Es por esa razón que para ellos los trajes reflejen en cada ser humano su personalidad, y más allá de simples atuendos basados en gustos, son no solo arte, sino ciencia y comunicación. Por ese motivo, los artesanos que los crean tienen en cuenta en sus diseños elementos simbólicos propios de toda la cosmovisión que ha acompañado a ese pueblo milenario. Es esta una oportunidad sin duda para apreciar y conocer más sobre la etnia maya que habita nuestro continente desde hace más de 1000 años. Así me despido, le habla Dagnés Relova. Buenas noches. Termina así el noticiero estelar de la televisión cubana correspondiente a esta jornada de sábado. Gracias por la atención y tengan muy buenas noches. Buenas noches.